Thank you.
Buenos días. ¿Me oís bien? Buenas. ¿Las oís bien? Buenos días. Bien. Bien. El miedo que yo tengo es que no se escuche algo. No sé por qué siempre se escucha, pero es mi pesadilla recurrente personal. Los problemas técnicos del directo. Pues no será que yo ayer no tuve problemas técnicos en el directo. La música. ¿Me estás pidiendo que ponga más alta la música o que está alta la música? ¿Que me suba el sonido yo? Ya está. ¿A ellas las oís bien? ¿A que la música un poco más baja? ¿Y a ti, Marta? Vale. Pues al contrario. Sí. Nuestro ayudante de sonido me pide que baje la música, pues yo bajo la música. Vale, pues ya debería estar. ¿Ahora sí todo perfecto? Yo creo que sí, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues ya está. Genial, pues entonces estamos listos para empezar. Hoy tenemos una invitada especialísima. Porque además de ser la autora de un magnífico libro del que vamos a hablar, también es miembro activo de nuestro club. Así que todo queda en casa hoy. Qué bonita la pantalla. Sí, sí, sí. Pues a juego con el bonito libro que os venimos a presentar. Claro, de eso también se trata. Nos ha quedado súper chulo, la verdad. Además que tenéis aquí abajo el libro. A ver si lo he señalado bien, porque puede que no lo haya señalado bien, como siempre. Sí, sí. A ver, sí. Señala que te vea. No, esa es Alba. Así se ve ahí. Bueno, es abajo. Eso sí. Abajo. Vale, pues... presentamos un poquito a Alba y empezamos con la entrevista, ¿vale? ¿Vir? Sí, 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 puedes empezar. Ah, yo me encargo ya. Te encargas tú, has dado la bienvenida, así que te toca presentar a Alba. Pues Alba, como ya he dicho, además de ser miembro del Club Cyrano, es una autora que se estrenó, vamos, que yo sepa, se estrenó, a lo mejor tiene algún libro por ahí que no conozco. Se estrenó en publicación con su libro Apericuentos, que es una antología de relatos relacionados con el mundo gastronómico. A todos los que les guste la cocina de diseño, la cocina de autor, van a encontrar un montón de cosas interesantes en este libro, un montón de cocineros que hay que conocer y, lo más interesante, los relatos que están asociados con ellos. Y, que de eso también venimos a hablar un poco hoy. No obstante, no es el único sitio donde la podéis leer. Alba también tiene su propia página web, que son Las Letras de Alba, donde podéis encontrar un montón más de relatos y otros artículos. Así que la entrevista, pues vamos a estar aquí entre una y dos horitas, pero después, si os habéis quedado con ganas de postre, no dejéis de visitar su web. Vale, sí, y ahora te doy pie a ti. Como... No, decía eso, que... Alba, además, ha sido quien ha estrenado nuestra lectura conjunta. Los que habéis podido asistir a la lectura conjunta que empezamos a hacer el mes pasado, pues además ya habéis podido hablar con ella un poco más en persona, en petit comité. Y por eso siempre os motivamos a que os metáis en nuestras lecturas conjuntas, que están muy chulas. Que además hicimos ahí un súper apoyo a la escritura, que estaba muy guay. O sea, apoyo a la lectura, perdón. La guía de apoyo a la lectura. Eso es, que estaba muy guay. Y en la que hablábamos de todos esos chefs que Alba había seleccionado tan cuidadosamente, ¿no? Mira, Javi dice que es una iniciativa genial. Muchas gracias, sí, Javi. Javi se ha apuntado a las dos. Estuvo con Alba y ahora está con nosotros en Viajar en el Tiempo es Fácil, ya sabes cómo. Si a alguien le interesa, por abril sacaremos la siguiente, ¿vale? Cada dos meses tendremos una lectura más diferente. Más o menos, sí. Y eso es. Antes de cambiar de tema, os dejo en el chat el enlace a la web de Alba. Para que ya empecéis a curiosear, pero no os vayáis muy lejos. Y bueno, Alba, si tú quieres decirles algo. Bueno, buenos días a todos. Gracias a las dos por invitarme, que me encanta tener estos momentos de charlita. Y nada, sí, es cierto, Apericuentos es mi primer libro. Antes había participado en alguna antología de relatos solidaria, pero sí, Apericuentos es el primer libro y todavía estoy como en una nube con toda la acogida, que no me esperaba para nada, nada así.
Y nada, ahora hablaremos un poquito de todo, no solo del libro, de más cosas también. Pues sí, y la verdad es que una de las preguntas por las que queríamos empezar, que creo que nos interesa mucho a todos como escritores, es ¿cómo comenzaste tú a escribir? O sea, ¿qué te motivó a decir, venga, me voy a poner a escribir? A ver, escribir, he escrito siempre. Desde que aprendí a escribir en el colegio, siempre me gustó, siempre estaba con una libreta cerca. La vida es muy larga, entonces también he tenido periodos de sequía literaria, pero como todos. Pero más ligada a lo que es sentarme delante del ordenador, porque lo que es tener una libreta cerca, yo creo que siempre, en el bolso tengo libreta, en casa, en la oficina, así que el hábito de escribir lo tengo siempre y además es una de las cosas que yo siempre recomiendo, que es intentar escribir todos los días, aunque sean 2 líneas o 5 minutos, porque todos sabemos que hay días que la vida no nos da para más. Ni la creatividad, ni la cabeza, pero aunque sea una escritura automática, 5 minutos ayuda muchísimo a coger el hábito de escribir. Y entonces, claro, yo diferencio lo que es escribir, que he escrito siempre, a publicar mi primer libro, que ha sido en esta época de pandemia. Sí, que ahí ya me decidí porque dije, bueno, si hay que estar en casa y hay que estar encerrado, qué mejor forma de aprovecharla y lanzarme. Que hasta ahora no lo había hecho, pues los típicos síndrome del impostor, quién va a leer mi libro, para qué lo voy a escribir, esto no merece la pena, y etcétera. Hasta que al final una se lía la manta a la cabeza y dice, venga, vamos a hacerlo y si no lo lee nadie, pues nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aunque sea tu familia y tus amigos te van a leer. Si es que lo que te dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no lo escribes, seguro que no lo lee nadie. Claro. Y al final luego te ves con sorpresas así también. Mira, Amaya se identifica y dice que ella también tiene el síndrome del impostor. Aquí yo quiero lanzar mi lanza de siempre. Solo tiene el síndrome del impostor aquel autor que se preocupa en mejorar y en autoanalizarse. Muchas veces nos encontramos con autores que parece que no sufren el síndrome del impostor y que en cambio vemos su trabajo y vemos que pues no es precisamente lo más reseñable del mercado. Así que tened eso en cuenta, el síndrome del impostor, aunque sea una putada, es señal de que os preocupáis por mejorar y de que veis que os queda camino por aprender. Así que hay que aprender a manejar el síndrome del impostor, pero es una señal de que estáis en el buen camino. Sí. Yo pienso igual, ¿eh? Porque además hay que convivir un poco. No, ¿el síndrome es bueno o no? El síndrome no. Es un síntoma de algo que es bueno, pero el síntoma en sí no es bueno, ¿vale? Es como sí, comer es rico está bien, pero si comes mucho te haces daño en la barriga. Exactamente. Es una putada el tenerlo, pero es que la formación yo creo que es constante. O sea, nunca vamos a terminar de aprender. Claro. Y cuando te es inevitable compararte, si quieres compararte con los grandes, pues te das cuenta que hay un abismo de diferencia, pero bueno, se puede llegar. Todos los grandes fueron pequeños. Exactamente. Miguel Ángel, antes de pintar la Capilla Sixtina, pues haría sus dibujitos en la harina de la mesa de su abuela. Y no serían para nada algo que alguien envidiara. ¿Vale? Entonces, no le puedes pedir a un niño de 5 años una obra de arte, pues igual un autor que empieza, hay que ir avanzando al siguiente paso. Sí. Muy cierto. Nos escriben por el chat algunas preguntitas que te quieren hacer, Alba, así que si quieres las vamos leyendo, porque he visto que vale. Amaya preguntaba que cómo te animaste a publicar y si buscaste muchas editoriales. Pues me animé, como comentaba antes, porque era una época en la que el trabajo pasó, yo trabajo en una oficina y entonces empecé a trabajar en casa. Ahorraba tiempo, todo el tiempo en el transporte, porque en una ciudad como Londres estamos hablando de mucho tiempo que te ahorras, no se podía salir y aproveché, tenía ya esta idea, la había desarrollado desde las navidades anteriores a las navidades, y pensé que sería el momento y me atreví. En cuanto a las editoriales, ninguna, entendiendo por editorial tradicional. Yo soy una persona muy impaciente y optar cuando no eres nadie y no te conocen a una editorial tradicional requiere mucha paciencia y mucho tiempo. Tienes que saber también cómo acercarte a ellos y luego es esperar
muchas veces esa respuesta no va a llegar nunca. Si llega, puede tardar mínimo 6 meses, mínimo. Y yo no estaba dispuesta a eso, entonces busqué otras alternativas, que si queréis luego hablamos. Y a mí me han funcionado, no sé si serán las mejores, a mí en mi caso me ha funcionado. Y no es que descarte trabajar en un futuro con una editorial tradicional, pero no era la opción para mí en este momento. No, además que hoy en día sí que hay muchos autores que ya no se ciñen a un solo tipo de publicación. Cierto, o sea, están los híbridos. A la vez, claro, los escritores híbridos que se llaman, sí, que publican a la vez en autopublicación, a la vez en editorial. O sea, por suerte hoy en día los autores tenemos muchísima más libertad. O sea, conociendo las herramientas que tenemos disponibles podemos hacer un montón de cosas. Sí. Mira, dice Dani, creo que un poco todos. Yo tengo un par de libros que no dejo de marear y reescribir. Si ves que te están mareando mucho, 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 te recomiendo que busques terceras personas, ¿vale? Porque también muchas veces empezamos a darle tantas vueltas a nuestra obra que le vemos 3 pies al gato. ¿Te ha pasado alguna vez que dices tanto una palabra que pierde sentido? Pues eso también nos pasa, sí, con nuestros escritos. Sí. Vale, pues siguiendo un poquito con la entrevista, Alba, yo te quiero preguntar que ¿por qué te decantaste por publicar una antología de relatos? Pues sencillamente porque a mí los relatos me gustan mucho, soy una lectora de relatos desde siempre, más sobre todo relatos cortos, porque creo que son un tipo de escritura muy especial. Entonces yo sabía que lo primero que fuera a publicar iba a ser una antología de relatos, y ligándola al mundo de la gastronomía, porque quería hacer algo simplemente por el hecho de disfrutar haciéndolo. O sea, no me quería imponer ni tiempo, ni obligaciones, y pensé que un buen hilo conductor, porque a mí me gustan las antologías que tengan un hilo conductor, sea un tema que me gustara. Y apareció la gastronomía y así surgieron los apericuentos. Claro, eso también te queríamos preguntar un poco, que lo del tema de la gastronomía es porque es un ocio tuyo, ¿no? Porque te gusta especialmente. Sí, soy muy disfrutona en eso de comer, no de cocinar, que quede claro. Y entonces me gusta mucho ir a comer fuera, a restaurantes, conocer, cuando viajo, conocer sitios nuevos. Y entonces se me ocurrió, porque claro, restaurantes hay muchísimos. Y más si lo haces a nivel internacional, pues ya ni te cuento. Entonces me ayudé de unos premios que hay anuales que nombran a los 50 mejores chefs y restaurantes del mundo, y es una vez al año. Y entonces cogí la lista, la última lista de entonces, porque ya hay una nueva, y ahí hice la selección de entera, los 50. Más luego yo añadí otros 10, ya por preferencias personales o que no estaban en la lista, pero yo consideraba que deberían estar. Así que en total son 60 relatos. Que abren mucho el apetito, la verdad. Sí, dan hambre, ¿no? Sí, algunos de ellos son de jova, a ciertas horas. Pues como hoy, ¿no? Que nos ponemos un poco a hablar de comida a estas horas, que ya verás cómo acabamos la entrevista. Ya verás cómo acabamos la entrevista. Devorando. Y hablando un poco también del punto de abrir el apetito, una de las cosas que más llama la atención cuando vemos por primera vez tu libro es la portada. Es una portada preciosa, o sea, la estáis viendo ahora mismo, es súper chula, creo que encaja súper bien con el contenido. Y para muchos autores, pues eso, el elegir la portada es un poco un dolor de cabeza. Así que queríamos preguntarte, ¿cómo hiciste tú el proceso para la elección del diseño, de la ilustradora? Pues yo lo único que tenía claro es que me gustaba el estilo de ilustración, no quería fotografía realista ni ese tipo de portada, y entonces me dediqué a buscar trabajos de ilustradores, porque lo bueno que tienen los ilustradores es que normalmente siempre muestran su trabajo muchos en redes, y si no tienen su propio portafolio a través de una web, eso es fácil ver el estilo de cada uno. Después está claro que crean la portada especialmente solo para ti porque es un encargo exclusivo, pero el estilo ya está marcado y sabes más o menos por dónde va. Entonces descubrí a Ana Jarén, que es la ilustradora de esta portada, que es una ilustradora aparte de buenísima, podéis ver todos sus trabajos en Instagram, por ejemplo, o en su web de Ana Jarén, que ella todas sus ilustraciones mete la comida. Entonces cuando vi eso, lo que pasa es que es un tipo de comida más comida basura,
muchos pasteles, dulces, todo. Si os fijáis en sus ilustraciones, todos los protagonistas siempre tienen, los personajes que salen, algo de comida alrededor. Entonces me pareció, cuando yo la descubrí, me pareció que encajaba perfectamente. Y además trabajar con ella ha sido súper fácil. A mí también me gusta, cuando trabajo con creativos, será también porque me gusta que lo hagan conmigo, dar mucha libertad. Yo no tenía ninguna idea fija en la portada, simplemente sabía que quería que saliera, obvio, comida, pero no tenía nada más. Le conté de qué iban los relatos a ella y a partir de ahí todo es trabajo suyo. Por si a alguien le interesa, en Ana Haren además tiene una de las meninas que a mí más me gustan en Madrid, que es una menina así rosa en la que sale Velázquez comiendo espaguetis. Sí. Sí, tiene muchos trabajos. De hecho, uno de los últimos es las bolsas que están dando ahora en FNAC. Es un diseño suyo. Preciosa. Yo porque no puedo, si no ya tendría la bolsa. He dejado ahí en el chat la página web de Ana Haren por si queréis un poco cotillearla y ver todos estos diseños de los que está hablando Alba, ¿vale? Para que podáis clicar directamente. Y ha hecho Javi una pregunta mientras hablábamos, que vamos a respondérsela rápidamente. Dice, ¿las editoriales pequeñas o la autopublicación pueden ser buenas formas de empezar de cara a entrar a una editorial tradicional? La autopublicación, sí, claro, o sea, ¿por qué no? Pero ten en cuenta que las editoriales pequeñas pueden ser tradicionales. La edición tradicional es aquella en la que la editorial se encarga de, pues, la maquetación, el diseño y todas esas cosas, o sea... Realmente se llama editorial tradicional para separarlas de las que ahora son editoriales de coedición encubierta y cosas así. Pero no deja de ser un eufemismo. Están las editoriales y otras cosas. Sí, pero no todas están encubiertas, por ejemplo. No, claro, yo solo critico las encubiertas, ¿eh? O sea, Círculo Rojo me parece muy respetable. O sea, te dicen, ofrecemos servicios editoriales. Si los necesitas, sí, cómpralos. No. Yo estoy hablando de esas editoriales que se hacen llamar editoriales tradicionales y no, son... O sea, con la verdad por delante, cualquier servicio es válido. Claro. Distingo mucho editoriales de autopublicación de coeditoriales, de editoriales de coedición encubierta. De coedición. Nada que ver, o sea, mis respetos a Círculo Rojo. Sí, además que yo creo que la autopublicación, como el autor conserva absolutamente todos sus derechos, tú puedes empezar autopublicando totalmente sola con la ayuda de alguna editorial de autopublicación, porque los derechos siguen siendo tuyos. Y es una plataforma para darte a conocer. Si de repente el libro funciona, ya es un escaparate para que te pueda incluso ver una editorial tradicional. O si no te ve, porque ese es como el sueño dorado. Te encuentran y te llaman y te buscan. Pero que también puede ser, eres el escaparate, el libro funciona, tú puedes demostrar después ciertas ventas, cierto éxito, y ya ahí la entrada, aunque seas tú el que les escriba, es diferente, porque tú ya puedes ir con datos en la mano, que de la otra forma, como yo digo, a puerta fría, no te conoce nadie, es una apuesta que no deja de ser una apuesta y no es lo mismo. Claro, ya les vas con una serie de garantías. Sí, donde, mira, si yo sola por mi cuenta he conseguido vender X ejemplares, con vuestra ayuda, ese mínimo está asegurado. Así que sí, de todas formas, eso, las editoriales pequeñas también son editoriales tradicionales y hacen muy buenos trabajos. De hecho, aprovecho aquí pequeña cuña promocional. El mes que viene la entrevista la vamos a tener con una pequeña editorial que hace un grandísimo trabajo, ¿vale? O sea, os lo cuento en exclusiva por estar aquí en directo. Sabéis que os enteráis siempre los primeros. Vamos a tener una entrevista con la editorial Maluma. Que de la son que ya hemos las que llevan los premios Mujer al Viento. ¿Vale? Ya os daremos más información. De momento queda por ahí. Genial. Pero bueno, siguiendo un poco así con el tema de la entrevista, pues muchos de los que estáis viéndonos, como sois escritores, pues también queremos enfocarlo un poco todo al tema de la escritura. Alba es una especialista ahora mismo en tema de relato corto. Entonces, ¿tú qué crees que consideras que debe tener un buen relato corto para que funcione bien? Para mí lo principal es que tenga un conflicto. Aquí creo que hay mucha confusión entre qué es un relato, qué es un cuento, qué es un relato corto. Yo ya no sé, ni siquiera me ciño a un número exacto de palabras, porque si nos también nos podemos meter en el micro relato, que ya para mí es lo más difícil del mundo, escribir un buen micro relato.
Pero todo, aunque sea en pequeñas dosis, como es un relato corto, tiene que tener su conflicto, tiene que tener sus todos los elementos. Imagínate una novela condensada, tiene que tener su personaje, tiene que tener su conflicto, tiene que tener un desenlace, que eso no significa que el conflicto se resuelva, a veces no se resuelve, pero tiene que tener un desenlace. Toda esa combinación de elementos son necesarios en un relato corto. Y el conflicto creo que es fundamental, que a veces se confunde un relato corto con otro tipo de textos como, no sé, epistolar o un monólogo interior o otro tipo de cosas que no, son otros textos, ni mejor ni peor, pero no son relatos. Claro, claro. Pero son distintos. Se trabajan de forma muy diferente. Cuando escribes tienes que asegurarte de diferenciarlos muy bien, por eso, porque es que vas a utilizar de formas distintas. Así que ya centrándonos en estos relatos cortos, porque además los relatos de los que aparecen en tus apericuentos son cortos, ¿cómo haces para en ese espacio tan chiquitín conseguir que tus personajes sí que tengan esa personalidad, que no sean todos iguales? O sea, construir ese personaje. Uno de los retos que tenía con los relatos es que aunque fuesen 60, que es una gran variedad, intentar que no se repitieran ni los personajes ni las historias. Hay temas, que es otra cosa, que sí se pueden repetir en algunos, como no sé, el tema de los abuelos o de la familia en general, o evidentemente todo lo relacionado vinculado con la pasión por la comida. Pero lo que es el conflicto, la historia en sí, intenté que fueran muy diferentes. Lo mismo con los personajes. He intentado utilizar diferentes voces, que no fuese todo en primera persona o en tercera persona. Y como es un relato corto, creo que la clave está en elegir una característica que defina el personaje. No puedes en un relato corto desarrollar al personaje como lo puedes hacer en una novela. Es dotarle entonces de una característica que se identifique con el lector o que lo haga único. Porque otra cosa que tienen los relatos cortos es que el lector participa, tiene que participar mucho porque tiene que deducir muchas cosas, tiene que información que tiene que añadir a raíz de la información que se da en el relato. Entonces creo que la clave está en eso, en buscarle una característica que sea fácil de identificar. Eso es muy interesante y además quiero resaltar un poquito esto que acabas de decir, porque es que me parece genial el consejo que has dado. Mucha gente que empieza en el club no está acostumbrado al formato corto, o sea, son gente que viene de leer novelas, de intentar escribir novelas. Y al principio sí que es cierto que se nota mucho que parece que intentan dar muchísima información en un espacio reducido y acaban enviando más que un relato una especie de sinopsis de novela. Sí, exacto. Entonces, o de un capítulo. Muchas veces denostamos los relatos en plan de, va, esto es la versión fácil. No, amigo, no. No es más fácil, es más corto. Pero sí, tiene su intríngulis y tienes que saber. Además, creo que es para alguien que escribe solo novela, escribir un relato corto implica mucha dificultad. Y para los que escribimos relatos cortos, el reto de una novela es todo lo contrario. Tienes que empezar a darle más profundidad a los personajes, a hacer más descripciones, a añadir mucha información que en un relato corto tienes que obviar. Claro. Entonces los dos tienen su dificultad. Completamente de acuerdo. Además que muchas veces nos encontramos que nos mandan un relato un poquito más largo a ver si cuela y es como, no, por favor, tenemos que centrarnos en las palabras, en nuestro caso, ¿no? En la parte del club, que muchas veces también nos encontramos con las 1500 palabras justas. Que sí, tengo que decir justicias. Que yo he recibido uno en la última tirada de 1504, ¿eh? Pues, de todas formas, eso puede que bien sea... porque puede que sea un error de cálculo, ¿vale? Word no siempre las cuenta bien. Es que a mí al menos me está dando muchos problemas en ese sentido. Entonces, a veces lo tenemos que pasar Marta y yo por el filtro en plan de ¿a ti cuántas te da? A mí me dan estas. Sí, sí, o sea, a veces, pues, yo qué sé, a veces cuenta como palabras... No lo sé, no sé cómo funciona la cabeza de Word. No sé cómo lo hace, yo creo que cuenta hasta las comas a veces. Pero sé de qué documento hablas porque yo lo abrí y le dije, oye, Bill, ¿cómo hemos pasado este? Que tiene más de 1500. Y dice, no, tiene 1500, lo he comprobado. Y sí, claro, pero mi Word me decía arriba, que no. Cuatro abajo, tampoco. Aprovecho para decir que esto de que sean 1500 y ni una más no es capricho. Tiene dos razones principales. La primera, que si a uno le pasamos 1501, como al mes siguiente no le vamos a pasar a otro 1503. Como al mes siguiente no le vamos a pasar a otro 1507. Suma y sigue. Y la segunda es porque el club también está muy enfocado a que os acostumbráis a trabajar por si participáis en concursos. Por eso la tipografía, por eso ciertas normas,
En los concursos, si tú te pasas una sola palabra, no se van a leer tu relato. Ya puedes haber escrito la obra del siglo. No se la van a leer porque no cumple. Muchísimos de las obras que son desestimadas en concursos lo son por no cumplir los formatos. Sí. Además, incluso quedarse muy al límite, si el concurso es 1.500 y tú mandas 1.500, ahí estás demostrando que has escrito de más y has tenido que recortar. Así que es muy probable que tampoco te vayan a seleccionar. Yo siempre os recomiendo que os quedéis por algo más medio. Si es entre 1.000 y 1.500 palabras, 1.300, 1.400 está bien. Pero no apuréis mucho porque da una sensación de ¡ay, ay, ay, que me pillo los dedos! Sí, de que has tenido que ajustarlo. Uh-huh. Eso es. Mira, nos pregunta Javi que si has presentado alguno de los relatos de este libro a concurso. No, presenté uno de ellos en el club, no sí. concurso, sino el uno de la sangría. El de la sangría lo presenté también porque es el relato que elijo para darlo gratis a los lectores antes de que hagan la compra del libro. Siempre me gusta que sepan un poco lo que se van a encontrar para evitar decepciones, y ese es el relato que, un poco por sugerencia de mis lectoras cero, el que elegí para divulgarlo, entonces no me importó. A concursos, ninguno de esos. Sí es cierto que antes del libro, a mí me gusta participar en concursos porque son retos, sobre todo concursos solidarios, me gusta mucho porque luego suelen hacer antologías y todo lo recaudado va para alguna causa benéfica. Ahora es que no tengo mucho tiempo, pero cuando no estoy escribiendo algún libro o algún proyecto así más largo, sí que me gusta mucho participar relatos cortos, que yo no tengo ese problema de llegar al límite porque a mí me pasa un poco lo contrario. De todas formas, estás así tanteando el tema, no te cortes en hablar de la antología en la que vas a aparecer próximamente. O sea, sí, este espacio es para ti, así que aprovecha y dilo. O sea, va a aparecer en una antología que se va a publicar próximamente y que es benéfica. Sí, aprovecha. Bueno, yo he participado ya en varias, pero es cierto que justo esta semana ya ha salido a la venta una de que lo organiza el Libro Feroz, que son de Huelva, y justo ya ha salido a la venta. Entonces, estos son de micro relatos, 100 micro relatos que tenían que utilizar la palabra corazón. A partir de ahí ya había totalmente libertad, un máximo de 100 palabras en el micro relato. Y todo lo recaudado para un proyecto de una asociación de Huelva. Así que si alguien está interesado, en el perfil de ellos directamente pincháis y os lleva a la tienda. Es totalmente benéfico, así que si os animáis, yo os lo agradezco. Siempre participar para una buena causa, pues está muy bien. He dejado en el chat la página web del Libro Feroz, pues también por si la queréis cotillear un poquito. Ah, justo estaba buscando yo el enlace del libro. Ya que estoy, lo paso, bueno, yo lo he encontrado. Vale, perfecto. Y decir, yo he puesto un poco más en general. Pero vamos, que veo que te pones ahí a escribir y tiras para adelante, ¿eh? ¿Cuál es tu proceso de inspiración, Alba? Sí, por ejemplo, me gustan mucho los retos. Yo participo en el del Club Cyrano, que es una vez al mes. Intento participar en otros que son semanales para el hecho de ponerme. Entonces, en los retos lo bueno que tiene es que te da ya la parte de inspiración, porque siempre hay unas normas o un tema sobre el que escribir, que eso ayuda muchísimo. Cuando ya voy por libre, ya sea para algún libro o algún proyecto propio, la inspiración puede venir de muchos sitios. Normalmente, no sé, palabras, hacer mucho el binomio fantástico en un principio a mí me ayudaba mucho, jugar con la creatividad de, no sé si lo conocéis, pero es coger dos palabras totalmente al azar y a partir de ahí crear una historia. Hemos tenido un par de retos así. Ese, por ejemplo, me ayuda mucho. Otras veces, no sé, se me viene a la cabeza el personaje y entonces empiezo a trabajar qué historia puede ir con ese personaje. Otras veces lo que se me viene a la cabeza es el conflicto. Hay de diferentes formas. La verdad es que en eso soy un poco libre albedrío. O sea, también un poco brujulilla, ¿no? En los relatos sí. Tengo que decir, bueno, lo puedo adelantar un poco en exclusiva, pero que esto va para largo. Estoy intentando ahora escribir mi primera novela, que va para largo, como digo, y ahí no voy a hacer nada, nada brújula. Yo te lo recomiendo muchísimo. Absolutamente porque nada. Yo en los relatos también brujuleo, pero en una novela respeto a quien lo hace, pero yo siempre voy a recomendar lo contrario.
se puede ser un poco brújula, pero cuando ya tienes toda la estructura, luego ya que te pones a escribir y se te pueden ocurrir nuevas ideas o hacer cambios, ahí sí. Aparte de eso, mola mucho, que de repente estás escribiendo y dices, ¡ah, qué buena idea acabo de tener! Pero para una novela hacerlo sin estructura, yo admiro quien lo hace y me parece súper difícil porque sí, en eso sí, no sé por qué, pero sí soy mucho más estructural y todo. Y bueno, diferentes formas de escribir. En los relatos, sin embargo, es que te permite mucho más ser brújula, porque al final un relato corto, 1500 palabras, llegas al final, no te convence, bueno, pues otras 1500, no pasa nada. Eso sí que es verdad, pero bueno. Claro. Si es que de un relato que no te guste, pues siempre vas a aprender algo, o sea, no pierdes nada por escribir un mal relato. Claro. Así que, lo que pasa es que escribir una novela y que no te guste nada, eso duele un poquito más. Además tengo una amiga, por ejemplo, que va a sacar dentro de poco su primera novela de fantasía y la ha reescrito entera de nuevo cambiándole la persona. Cosas así, si ya tienes la estructura, pues te puedes evitar dolores de cabeza de ese tipo. De todo, o sea, aprende. Yo sé que la primera, cuando la escriba, pues tendrá mil errores. Pero bueno. Esperamos, cuando escribas la décima tendrás mil errores, lo que pasa es que sabrás cómo solucionarlos. Y diferente también. Claro. Vale, pues yo quiero preguntarte, porque la verdad es que nos hemos encontrado un montón de veces por redes, por anuncios y tal, anuncios de apericuentos. Así que nos interesa, igual que a muchos de los que están aquí, cuando saquen sus publicaciones... ¿cómo has realizado la campaña de promoción? Pues la campaña de promoción ha tenido como diferentes fases. La primera de preventa, yo realmente no tuve una preventa como tal porque hice una campaña de crowdfunding, que realmente pues, esa fue como mi preventa. Que para quien no lo sepa, así brevemente, creas en una plataforma tu proyecto, cuentas el libro que vas a escribir, de qué va... Y la gente, anónima o no, contribuye, como en medida de lo que quiere o de lo que puede, a la campaña. Y entonces es una forma de recaudar el dinero que necesitas para publicar. Hay que trabajárselo mucho, todo hay que decir. Y al principio, si no tienes una comunidad de lectores detrás, porque acabas de empezar, el 80% viene de conocidos. Pero bueno, a mí me funcionó. También conozco gente que no le ha funcionado y no lo recomienda. Como todo, al final hay diferentes experiencias. Es que el crowdfunding está muy idealizado en el sentido de que la gente piensa que vas a sacarte el 100% sin tú invertir nada, y no es verdad. Tienes que pensar que cuando tú haces crowdfunding también tienes que hacer cierta inversión por tu parte. Sí, y aparte que tienes que ser muy realista, porque la mayoría de las... Hay diferentes empresas de crowdfunding, pero la mayoría son de todo o nada. Es decir, exacto, si consigues el objetivo que tú eliges al principio, pues te lo dan. Pero si te quedas, aunque te quedes al 90%, no te dan nada, porque no le cobran nada a la gente. Entonces, tienes que ser muy realista, porque por pedir, yo puedo pedir 1 millón de euros. Y venga. Sí. Y si se queda, y pensar que si se queda en 100.000, pues bienvenido sea, pero no funciona así. Es decir, si tú dices que quieres 1 millón, o consigues el millón, o no consigues nada. No es término medio. Pero bueno, si tiene, aparte tiene mucha otra inversión de tiempo, otra inversión económica, tienes que hacerla muy atractiva porque compites con muchísima gente. Además, son plataformas culturales, o sea que no solamente estás compitiendo con escritores, hay proyectos musicales de diferentes disciplinas. Entonces, alguien entra allí, puede ver tu libro, pero puede ver 100 libros más, puede después distraerse con, ay, mira, esta gente van a grabar una maqueta de un grupo nuevo de música, en fin, que es algo que hay que trabajar mucho. Y después, una vez que salió el libro, en mi caso lo que he trabajado mucho son las colaboraciones. El boca a boca, evidentemente, sigo diciendo que es de lo que más funciona, pero también lo he compaginado con campañas de publicidad de pago. De todo, a mí es lo que menos me ha funcionado, tengo que decir. El boca a boca mucho mejor y evidentemente las colaboraciones. Por eso en redes se ve mucho el libro. Es que cuando hacemos campañas de publicidad tenemos que tener muy, muy, muy claro cuál es el objetivo. Sí.
porque sobre todo para los escritores noveles, no penséis que va a ser, por ejemplo, si tú inviertes, yo qué sé, 50 euros en publicidad, que para mí ya eso me parece bastante, pensar que vas a conseguir lo mismo en ventas, sino todo lo contrario, lo que vas a conseguir es visibilidad. Sí. ¿Vale? Con suerte consigues alguna venta, que es también parte del objetivo, pero sobre todo para los que estamos empezando, para los que no tenemos un renombre, lo que más vas a conseguir es visibilidad. Las sí. ventas vienen después. Aparte que cuando creas la campaña, bueno, esto ya es otro mundo, pero cuando creas la campaña, tú eliges lo primero, el objetivo, y está el Exacto. objetivo de visibilidad y de alcance y el objetivo de ventas. Funcionan Exacto. de diferente manera, la de ventas requiere una inversión mucho más grande. Mayor. O sea que tienes que tener claro muchas más cosas. Es también, como yo digo, ya aparte del mundo de la publicidad, ¿tú qué buscas con tu primer libro? ¿Buscas que la gente te lea y que te conozca o buscas vender libros? Evidentemente todos queremos las dos cosas, pero si solo te puedes quedar con uno, toda la estrategia que vayas a hacer de comunicación, de publicidad, todo es diferente. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, el simple precio que le pones al libro. Si tú quieres que te lea mucha gente, ¿lo pones gratis o lo pones a un euro, por ejemplo? Ahí discrepo. Yo no si soy quieres partidaria que te de... descargue mucha gente, lo pones gratis o lo pones a un euro. En general, el ser humano tiende a no valorar lo que recibe de forma gratuita o muy barata. Así que, aunque te va a descargar un montón sí. de gente, la gente que está, por ejemplo, en Amazon KDP y sí que le cuentan el número de palabras, de páginas que la gente lee, sí. Han notado que cuando lo ponen gratis, la gente se lo descarga mucho, pero prácticamente no los leen. Y es porque el ser humano no valora aquello que recibe gratis. Así eso que... es cierto. Bueno, yo aparte es que tengo una idea totalmente contraria a eso. Respeto a muchísimos compañeros que lo hacen como estrategia. Yo estoy en contra de eso. Pero, por ejemplo, yo no lo recomiendo como estrategia para nada. Ya sean descargas o lecturas. Aunque sea que se lo descarguen, pero ya el nombre de tu libro o tu nombre le va a sonar. Aunque sea por el simple hecho de decir, me lo he descargado sí. gratis. Entonces, tienes más alcance. Sí, pero si le puede sonar quieres... para mal, ¿eh? Ten en cuenta eso. Bueno, sí, aparte, si, igual si que te has críticas, descargado un libro tuyo gratis, a lo mejor el día de mañana no está dispuesto a pagar 17 euros por una novela, porque ya te tiene en el listado de autores que publican gratis. Ojo, sí, bueno, que la gente tenemos muchos prejuicios. Pero la gente, sobre todo de Amazon y los que el mundo de Bookstagram, por ejemplo, también saben que son campañas que hacen. No es que el libro esté gratis siempre. Sí, claro, pero me refiero al público general, no al público de Bookstagram. O sea, al lector sí. y punto. Que también es difícil llegar al lector general, como tal, sí. como tal. Pero bueno, esa otra discusión. Yo soy más partidaria siempre de que si vas a dar algo gratis, que no está de más, ¿no? Sea como mucho un capítulo o como has dicho tú, que pones un único relato claro, de los 60 que tienes. Claro, eso sí, eso me parece tienes. Muy buena idea. Sí, yo lo hago no solamente porque es algo también una práctica muy común que he dicho muchas veces, en mi caso por ser el primero, por ser de relatos, que también os puedo contar la experiencia con un libro de relatos en el mundo Bookstagram, yo no quiero que la gente se lleve una decepción. Yo hasta ahora he tenido la suerte que mis reseñas hasta ahora, toquemos madera, que llegarán también, han sido muy buenas. El boca a boca me ha ayudado mucho. Pero no quiero que se lleven una decepción, que piensen, no sé, que van a ser relatos de 10 páginas cada uno, que no sé, que van a ser de un género, no sé, miles de cosas. Entonces, prefiero que lean uno, no son iguales, ni temática, ni estilo, ni nada, pero bueno, se pueden hacer una idea de si se enganchan o no para comprarlo. Claro. Yo en mi caso lo hice por eso, porque tengo que decir que los lectores hasta ahora, los que he podido testear y comprobar, la gente que no conozca a todo el mundo que ha leído el libro, pero todos vienen, son lectores de novela y todos son lectores de novela de algún género en concreto. Entonces, todo el feedback ha sido de, no sé, me ha sorprendido mucho, me ha ayudado a romper un bloqueo lector porque es muy fácil de leer, porque se lo han leído entre lectura, poco a poco... es algo diferente para ellos, ha sido diferente, pero porque lo que leen son novelas, entonces se han encontrado con algo que no están acostumbrados a leer. He tenido la suerte que ha sido positivo. También la contra que he tenido, mucha gente no le interesa el libro en el momento que son relatos. Yo he leído, por ejemplo, reseñas que me han hecho en Instagram y luego la gente comentando, los seguidores de la persona que ha hecho la reseña, comentarios de ese tipo, de, ah, la portada es maravillosa, pero si son relatos no lo voy a leer.
y cosas así, que son respetables, pero... Sí, pero a ver, esto te pasa con cualquier género, ¿eh? Porque muchas veces sí, sí, qué bonito, pero es que yo no soy de histórica, oh, qué bonito, pero es que yo no soy de policíaca, o sea... Sí. También cada los relatos cuestan, tengo que decirlo para quien... Porque creo que por aquí estaba Maya... De hecho, hay un montón de preguntas aquí... Sí, muchas de Amaya. Os voy a intentar interrumpir para leer esa parte del chat. Pues vamos un ratito al chat y seguimos con la entrevista nuestra. Vale, Amaya te pregunta, ¿cómo haces las colaboraciones? Pues las colaboraciones he tenido, no sé por qué, pero las que he hecho en medios de comunicación, todas han venido a mí. Han sido los medios los que se han puesto en contacto conmigo y yo, pues encantada de la vida. Empezó con medios locales y supongo que habrá sido también porque eso, yo soy de un pueblo de Cádiz, algo pequeñito, pues te conocen, también yo soy periodista, entonces supongo que por ahí venía la conexión y el caso es que todos han venido a mí cuando han sido colaboraciones en medios de comunicación, ya sean digitales o no. Las colaboraciones con reseñas, ha habido un 50-50. Algunos han contactado conmigo en el momento en que el libro se puso en el boca a boca y otras han sido que yo directamente he contactado con ellos y les he ofrecido si les interesaba leer el libro a cambio de una reseña honesta, que eso también tengo que decirlo. A mí me han escrito un par de colaboraciones antes de escribir la reseña para decirme el libro no me ha encantado, yo... no voy a hacer una reseña de 5 estrellas súper positiva, te lo comento porque hay autores que ante eso prefieren que no las pongan. Y yo me quedé un poco sorprendida, en plan, no, yo siempre, cuando empiezo la colaboración, digo que quiero una reseña honesta. Que una crítica constructiva, es decir, si no te gusta, no te gusta, es que eso no es malo, es que es tu opinión. Otra cosa es que me digas, es que es una mierda de libro, o que me insultes, o situaciones que yo no he vivido, pero he visto también muy fuerte. Eso no hace falta llegar a eso, pero es que si a ti no te gusta, no hay problema, tú tienes una comunidad de lectores que a mí me interesa que sepan tu opinión sincera. Es más, yo le dije que lo publicaran los dos casos que me ha pasado y los mismos seguidores decían gracias por tu honesta, pero tengo ganas de leerlo, o la portada es maravillosa, qué pena que no te haya gustado, pero sabes que es una opinión de una persona, que no hay que... Que a mí los escritores y compañeros que si no es 5 estrellas prefieren que no se la pongan, yo no lo entiendo. Ningún libro, por más bestseller que sea, le gusta a todo el mundo. Además que genera desconfianza algo de lo que solo va a 5 estrellas. Sí. Totalmente. Empezando por el mismo Amazon, ¿eh? Un Amazon, algo que ven que todo es 5 estrellas, te pone un poco en alarma. Pues sí. O sea, no sé, pero porque no, es lo que decís, ¿no? No a todo el mundo le gusta lo mismo, entonces, no sé, lo normal es que haya variedad, o sea, a lo mejor no te han puesto 5 estrellas, te han puesto 4 o te han puesto 3.5, pero vamos... O te han puesto 2, también tenemos que acostumbrarnos o te han puesto que hay 2, gente que por millones de razones, a lo mejor pasa por un momento de su vida que, no es su, que está más claro. crítico, y te ha puesto un 2, pues te ha puesto un 2. Claro. Pero por lo menos sinceridad, que es lo que también es importante. Luego también preguntaba a Maya que si pagaste por esa campaña de publicidad. Hombre, yo entiendo que si has hecho publicidad, sí ha tenido que ser pagada. Sí, la publicidad gratis no existe. Es muy difícil. Es de pago ya, y la puedes elegir hacerla directamente en Instagram, que a mí no me gusta mucho. La he probado, pero a mí no me gusta mucho. En Facebook es mucho más profesional, que la puedes hacer tanto en Facebook o en Instagram. Eliges tú el canal u otros canales del mismo grupo, pero ya requiere un poquito de conocimiento, ya tienes que saber manejar bien la herramienta y, como he dicho antes, tener claro qué quieres. Y otra cosa súper importante, a qué público se lo quieres dirigir. Porque yo también en relato, es que lo tenía muy difícil porque, por ejemplo, romántica, aunque sea un poco metiéndonos en el tópico, queramos o no, la mayoría son, un porcentaje muy alto son mujeres. ¿Que hay hombres que leen románticas? Pues sí, pero son minoría en este género. Con relatos, ¿son más mujeres, son más hombres, son de qué edad? Yo es que esos datos, no sé, porque también tú preguntas y dices, ¿quién quieres que te lea? Yo quiero que me lea todo el mundo. Pero luego tienes que ser realista, bajar de la nube y trabajar también un poco, saber al final quién es tu comunidad. Pero claro, ahí también te encuentras cuando empiezas, ¿quién es tu comunidad? O no tienes comunidad, o es una comunidad muy pequeña que no te sirve para crear una muestra, luego va creciendo y ahora yo, por ejemplo,
depende mucho si miro en Facebook o si miro en Instagram. Y en Instagram, por ejemplo, pues tengo más, mucho más lectoras, mujeres, y en un rango de edad entre 25 y 35. ¿Que me leen gente de 50? Pues sí, a mí me han comprado libros directamente en mi web, mujeres de más mayores que mi madre, y que luego me escriben, incluso son muchas más fieles, porque siguen la comunicación, te no sé, es otra, es diferente. En Facebook, por ejemplo, el perfil que tengo es, siguen siendo más mujeres, pero ya es una edad mayor. Es que aquí quiero hacer esta pequeña puntualización porque me parece súper importante. Cuando tratéis de temas de publicidad, eso que me dices tú de que en Instagram no te funciona es porque no es realmente una campaña, es una promoción de un post que tú has hecho. Entonces, la publicidad es totalmente distinta y es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor no consigues realmente el objetivo que tú quieres y la de Facebook Ads, que la puedes hacer tanto en Facebook como en Instagram, sí que es más profesional, pero porque es totalmente distinta. Eso es una campaña, eso ya tiene mucha más información, rastrea mucho más porque ya coge no solamente lo que te ha venido de Instagram, sino que puedes seleccionar más cosas, entonces... Es muchísimo más elaborado y sí, es muchísimo más profesional y es mucho más fácil conseguir objetivos. También es más caro, que eso hay que tenerlo en cuenta. También yo quiero recomendar, para que el dinero que invirtáis no caiga en saco roto, es que como autores que empezamos no queramos ser personas orquesta, que lo comentábamos antes por privado nosotras tres. Y si quieres hacer una campaña, pídeselo a un profesional, que va a hacer que el dinero que inviertas esté bien invertido y no sea simplemente tirárselo al señor este. Yo, por ejemplo, las mías se lo mando a Vir, que es uno de los servicios que ella ofrece, así que pues la recomiendo porque es la que yo conozco. Pero también, yo misma no lo haría, mis propias campañas, porque no sé. Y también otra cosa que tienen que tener en cuenta, que aunque tú estés invirtiendo dinero... La publicidad no hay unos resultados garantizados, ni siquiera aunque utilices a un profesional. No, claro. Que la gente no piense que porque está pagando X dinero va a vender X libros. Es que eso no es. Exacto. Y que no todo el objetivo de la campaña es la venta. No, tampoco. Hay distintos objetivos. Aparte, el más difícil de todo es ese. Y aparte, es el más difícil. Son pasos a seguir y si, por ejemplo, tú no tienes tu comunidad, a ti lo primero, antes de vender, lo que te interesa es que te conozcan y tener gente que te siga. Ya después, otro vendrá el paso de la venta. Pero sin ese, no tiene mucho sentido hacer una campaña puerta fría. No, claro. Porque por eso me refiero a lo del profesional, porque él te va a saber decir también qué y cómo promocionar. No, quiero hacer este post porque se acerca Navidad y he bajado 2 euros mi libro. ¿Qué más da? Si la gente no te conoce ni a ti ni a tu libro, le va a dar igual que esté 2 euros más barato. Entonces el profesional también te ayuda un poco a... Vale, vamos a enfocarlo, cuál es el objetivo, que te conozcan, vale, pues esto mejor. O sea, no es tan fácil como meto 10 euros en Instagram y me ven 20.000 personas y voy a empezar a vender. No. Claro, también digo que te ayuda no solamente pues a lo que tú decías, ¿no? No te sigue el mismo tipo de persona en Facebook que te sigue en Instagram. Y al fin y al cabo, tú cuando te preguntan, bueno, ¿a qué le pongo esta publicidad? Hombres, mujeres, ambos, de qué edad, no sé qué, tú dices, yo quiero vendérselo a todo el mundo, claro. Pero siempre va a ser mucho más fácil atraer a determinado público que a otro. Entonces, luego tú empiezas como atrayendo a ese público que puede llegar a ser más objetivo porque, no sé, objetivo quiere decir objetivo de venta, ¿vale? Cuando digo objetivo es objetivo de venta. Entonces, puedes, es más fácil que se acabe convirtiendo en un consumidor de tu libro que el hecho de que a lo mejor hagas así un poco matar moscas a cañonazo porque quieres vendérselo a todo el mundo y despreciamos a ese objetivo que luego puede hablar, como tú dices, el boca a boca funciona súper, súper, súper bien y es el que luego puede incitar a otras personas que en un principio tú no contabas con ellas a que compren tu libro. Claro, al final cada lector tiene su círculo de amistades y tal y así es como se puede ir abriendo. Y al final también entre personas que leemos mucho, todos tenemos el amigo lector que te le acabas preguntando, bueno, ¿y ahora qué libro me recomiendas directamente? Sí. Y así es como funciona. Mira, Amaya nos pregunta, ¿es más fácil vender relatos o novelas? Yo creo que novelas. Pero... Yo no. Yo creo que ambas son difíciles. Porque la gente lee más novelas, pero también hay más novelas disponibles en el mercado. ¿Vale? Entonces,
cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Sí, entonces, ¿hay, menos no, lectores, hay menos lectores de relatos? Sí, pero también mucho tienen menos dónde elegir. Claro, no, pero en cierto modo es porque el formato vender un libro de relatos es como un poco nuevo en el fondo. O sea, bueno, no es nuevo, vamos a ver, yo tengo libros de relatos de Virginia Woolf, pero que no es a lo que estaba pensando a lo mejor Virginia Woolf en ese momento cuando estaba escribiendo ese relato. Sí, además normalmente la tradición es que los libros de relatos eran antologías que sacaban autores ya consagrados cuando recopilaban sus relatos. La mayoría venían ya tenían un nombre y venían de novela y tal. Ahora directamente hay gente que escribe libros de relatos. Por ejemplo, o David Generoso, no sé si lo conocéis, es un escritor que tiene todos sus libros, son libros de relatos o microrelatos. Sí. Que se puede, sí, pero que la dificultad, teniendo en cuenta que las dos, como dice Marta, las dos cosas son difíciles, es que hay muchos menos lectores acostumbrados a relatos. Que después pueda ser como me ha pasado a mí. Lectores de novelas han encontrado con el libro y les ha gustado. Pero hay que pincharle un poco, pues eso, a través de la reseña o porque se la han visto a una amiga o algo, para que den ese paso. Porque la iniciativa propia de alguien que lee solo novela no va a decir voy a comprar un libro de relato, salvo que haya un factor externo como eso, una recomendación o un amigo o algo. Claro. Igual, Amaya, igual que cuando escribes, es distinto en las técnicas que utilizas para escribir novela, que utilizas para escribir relato, a la hora de venderlos también, se utilizan técnicas diferentes. Entonces, no es ni más fácil ni más difícil, es eso, distintos, que son formatos distintos con públicos distintos. Sí. Dice Javi que cómo os ha funcionado a vosotros las diferentes estrategias. Creo que te refieres de promoción. Habla de Facebook e Instagram, porque es que tienes que leer sus cuatro últimos mensajes seguidos. Ah, vale, vale, vale. Lo que menos entonces pago de publicaciones en Facebook. Parecen enfoques diferentes. Y debe ser difícil también saber exactamente qué va a pasar. O bueno, ¿cómo os ha funcionado a vosotras las diferentes...? O sea, tienes que leerlos seguidos y no te enteras. Es que no había visto el resto. Como me he quedado en el mensaje de Amaya, me he quedado ahí un poco... ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Pues eso te lo dejo. Funcionan muy distinto. Claro, es que funcionan súper distinto. No significa que Facebook no tenga el mismo botón que Instagram de promocionar y que puedas promocionar una publicación. Yo lo que siempre digo es que hagas las dos cosas, pero con cabeza, ¿vale? Tú puedes promocionar una publicación que sepas que te ha funcionado muy bien, ya de forma orgánica. Entonces, ya le das una promoción que es como un empuje extra y ya pues eso es más con el fin de visibilidad, no de tanto compra y que te vayan a comprar tu libro y tal. Pero cuando tú vas a hacer una campaña en Facebook Ads, ya sea para Facebook o para Instagram o para los dos, ya piensas otro tipo de formatos, ya piensas si quiero que sea un vídeo, si quiero que sea una foto, si quiero que sea una historia, es distinto. Y además, ¿de dónde recoges esos datos? Porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, has hecho primero una promoción y les has mandado a tu página web, y tienes en tu página web el pixel de Facebook, es que estoy metiendo muchos tecnicismos. Es un mundo solo de esto. Es un mundo, hay un mundo solamente de esto. Entonces, ya esa gente que has captado de una forma, ya la puedes volver a impresionar, impresionar como idea de impresiones, ¿vale? De veces que te ven, de otra forma, porque ya has recogido todos esos datos. Entonces se tiene que plantear de forma muy distinta, no es que una funcione mejor o peor, sino es que tienen objetivos distintos, ¿vale? Incluso aunque sea visibilidad. Es prueba de ensayo error. Totalmente, totalmente, porque no existe la campaña perfecta. No. Tú piensas que a lo mejor estás haciendo ahí un trabajazo, que es que esto va a ser la campaña de tu vida, y luego no. Porque a mí me ha pasado, ¿vale? A mí me ha pasado. Y que son muchos factores a tener en cuenta. Muchos. Porque, por ejemplo, en Navidad, en Navidad es cuando se venden más libros, pero también la competencia es mucho más grande. Todo el mundo, además, lo va a poner a venta con alguna promoción. Entonces, ahí también creo que juega mucho el papel de, aparte del profesional, de la creatividad. ¿Qué forma me como la cabeza para intentar que mi libro llegue de una forma diferente a como lo está haciendo el 90% de la gente? Quien encuentre eso, yo creo que tiene muchísimo ganado. Después de esta explicación tan buena y maravillosa, resulta que Javi se refería a otra cosa. ¿Veis? Por eso yo preguntaba. Dice que era sobre los enfoques, pero no entiendo a qué se refiere.
No sé qué se refiere. Pronúnciate, a ver. A Javi, dinos, haz la pregunta entera, que nos enteremos. Mientras tanto, el mismo Javi dice que a él le gustó mucho tu libro de apericuentos, él se lo leyó. Dice porque lo leí antes de dormir, un par de relatos o de camino al trabajo, que tiene poquito tiempo. Así que pues como que no tenía que dejar nunca un capítulo a medias ni nada. Sí. Yo de hecho es la forma que yo siempre recomiendo leer el libro. Es decir, de leer uno o un par de relatos al día, no leerlo como una novela del tirón, porque no solo con mi libro, sino con cualquier libro de relatos, igual que un poemario, es otro tipo de lectura y no se yo personalmente creo que no se disfruta igual leerlo de poco a poco, sobre todo que te deje ese regustillo, después te quedas dándole vueltas a la historia. Creo que así se lee mucho mejor. Luego, el tema de los relatos cortos también me gustan mucho por eso, porque estamos todo el mundo que no le da la vida, que siempre con prisas, corriendo de un lado a otro, que el momento de lectura tradicional, de venga, ahora tengo un rato, me siento o me tumbo y me relajo, no es tan frecuente como pensamos. Entonces, los relatos cortos es una lectura que la puedes meter en esos huecos de, pues, o en el transporte, o tienes un descanso, o momentos así. Creo que Javi ya se ha explicado. Sí. Sí. Y también dice que os habéis hecho amigos en Goodreads. ¿Ah, sí? Ah, sí, porque dice que eres súper activa. En Goodreads, sí, porque tengo ligado mi perfil de Goodreads a mi web. Entonces, cada vez que publico, sale en Goodreads. Luego, este año, decidí, precisamente por lo que comentabas antes, Marta, de que los lectores de relato es una comunidad mucho más pequeña, decidí la web o el blog, que lleva ya un par de años, decidí este año darle un vuelco. Y entonces lo he centrado y lo he especializado en el mundo de los relatos. También un poco en comedia, pero bueno, ya si queréis luego ya os explico también por qué. Pero relatos y relatos cortos, porque realmente cuando te pones a buscar hay muy poco contenido de valor en ese campo. La gente tiene muchas dudas sobre qué es un relato, qué es un cuento, los mezclan, no saben cuál es la diferencia, y entonces sí, lo he creado un poco ahí. Entonces las reseñas que hago ahora son solo de libros de relatos y novela y comedia de diferentes tipos. Entonces yo sigo leyendo de todo, todo lo que leo que no entra en esa categoría lo reseño en Goodreads. Claro. Entonces, por eso hay mucho contenido en Goodreads. Vale, dice que la pregunta era sobre dar gratis las novelas o baratas, ya que lo de que si estás o no degradando tu obra, restándote valor. Pero bueno, que eso ya pasó y tampoco hace falta volver a ello. Yo personalmente, si queréis que comparta mi opinión, yo no estoy de acuerdo. Yo creo incluso el debate entre formato papel y digital. Yo entiendo que el digital implica un menor coste porque el tema del papel y de la producción, pero el valor de la obra para mí es exactamente el mismo. Todo el trabajo del lector, la creatividad, el tiempo invertido es lo mismo en un formato que en otro. ¿Por qué tiene que ser? Que sea un poco más económico lo entiendo, por lo que digo de la producción del papel y tal. ¿Por qué tiene que ser muchísimo más económico diferencias de que un libro pueda costar 20 euros y el digital 2 o 3 euros? Yo esa diferencia no estoy tan de acuerdo, pero claro, luego te estampas contra la realidad, que es la gente está acostumbrada a comprar los e-books por ese precio, 2, 3, 4 euros. Cuando los subes, que he visto también que los hay por 10, pero bueno, ya son nombres mucho más grandes, pues no, como que les echa para atrás. Y es un poco también por lo que el mercado ahora está impuesto. Claro. Yo también opino como Alba en el sentido de que no me parece una buena estrategia dar tus libros gratis, que la gente lo hace y a lo mejor a ellos les funciona. Yo no creo que lo apoyen y lo recomiende. Y sí es cierto que lo que dice ella es que yo no puedo poner mi libro al precio que lo ponen, o sea, yo también opino que el ebook tampoco debe estar a un euro o 50 céntimos, o sea, el trabajo del autor sigue estando ahí. ¿Qué pasa? Que hasta hace muy poco se ha valorado poquísimo el trabajo del autor. Se valora el trabajo de la editorial, el de la impresión, el de todo eso. Por eso los ebooks están tan baratos.
ahora sí que se está empezando a ver un cambio en ese sentido. Si tú te vas a una editorial de estas pequeñitas, que son tradicionales pero pequeñitas, o a una editorial tradicional grande de toda la vida, esa diferencia es bastante menor. Si el libro te cuesta 16, a lo mejor el ebook te cuesta 6, que es una diferencia, pero no es tan grande como en otros casos. Y tú, por ser tu primera vez, tú tal, tienes que ponerte un precio súper bajo. No, a ver, no te vas a poner 20 euros, pero tampoco súper bajo, porque tú vas a atraer al tipo de cliente al que estés disparando. Sí. Entonces, sí que estás degradando no tu obra, sino el valor que le das. Si tú no la valoras, no puedes esperar que otra persona la valore por ti. Exactamente. Completamente de acuerdo. Y además, como estrategia de marketing, a ver, yo coincido mucho con vosotras, no estoy nada de acuerdo en que si, no sé, que des tu libro así a las bravas o tirado de precio o totalmente gratis. Sí que me parece bien lo que comentábamos antes, lo de un capítulo, ¿no? O en tu caso, un relato, sí me parece bien. Y lo otro lado que he visto de otras editoriales es que si tú te compras el físico, no todas las hacen, pero a veces algunas, al principio al menos, cuando estaban empezando a salir los ebooks, si tú te comprabas el físico, te dejaban un QR para que te pudieras descargar el. Eso ya ha cambiado, pero al principio, para potenciar también esa opción, a mí me parecía bastante correcto. Sí, también. Mira, es eso, es al final lo que terminas acostumbrando a la gente, la tendencia, la total moda, son muchos factores. Por lo visto, a raíz de todo lo de la pandemia y que hemos estado encerrados en casa, el aumento de las ventas del ebook ha sido muy grande en España. Total. Pero es que hay otros países, por aquí, por ejemplo, en Reino Unido, la gente es que esa, bueno, no tradición, pero están muy acostumbrados a leer también en formato digital. Por eso yo no soy partidaria de ese de, uy, porque es digital, casi no vale nada. No, okay, es otro formato y ya está, el contenido es el mismo. Mira, hace Andrés una pregunta muy interesante, a mí me parece muy interesante al menos. Dice, entonces, además de enviar manuscritos a las editoriales en modo acoso y derribo, ¿recomiendas también la autopublicación a la vez? Creía que al autopublicar se generaba un código asociado al libro y las editoriales ya no podían publicarte. Aquí depende. Habla tú si quieres, Alba, y luego cierro lo que se haya quedado. Vale, por el tema de derechos, sí que te pueden coger una tradicional y publicarte, porque todos los derechos de la obra son del autor. Otra cosa es que tengan que cambiar lo que es maquetación, diseño, vas a tener otro ISBN diferente asociado, eso es otro tema. Pero lo que es enviar el manuscrito a una editorial tradicional, en el momento que lo autopublicas, muchas ya no te lo van a aceptar, porque quieren que el manuscrito sea inédito, y aparte te lo ponen en las condiciones antes de que te molestes en mandarles el email o la carta. Si ya lo has autopublicado, ya no es inédito, ya la gente ya lo ha leído. Entonces tienes que tener mucho cuidado y decidir qué realmente es lo que quieres. Hay otras editoriales que no les importa que seas autopublicado, que ya estaba a la venta, pero tengo que decir, por lo menos por lo que yo he visto, que son de momento son las que menos. La mayoría siguen queriendo que sea inédito. Los derechos siguen siendo tuyos, el problema es que ya no es inédito una vez que ya lo has puesto a la venta. Tienes que tener en cuenta, Andrés, que normalmente el mayor momento de ventas de un libro es cuando sale. Entonces, si tú lo publicas por tu cuenta, la mayoría de las editoriales, que es que son empresas, ya no les sale rentable. No les sale rentable, a no ser que tú al autopublicar hayas sido un bombazo y esté súper de moda, que no hagas más que vender y vender y vender. Eso pasa. Uno de cada se cuentan más de los que ocurren, ¿vale? Como el parchís. Ocurre una vez y se cuentan 20. Sí, sí. Entonces, lo de hacer a la vez autopublicación y edición tradicional es con obras diferentes. Yo, por ejemplo, Alba ha autopublicado a Pericuentos y a lo mejor su novela la intenta mandar a editorial. Un ejemplo, no sé si va a ser así. ¿Vale? Eso es lo que se llama un escritor híbrido. La mayoría de las editoriales, tradicionales sobre todo, una editorial de autopublicación le va a dar igual, pero una de editorial ya no te van a coger el manuscrito si está publicado. Sí. Por eso tienes que también valorarlo tú y qué es lo que te. Al final es una decisión del autor.
no te importa esperar e intentarlo primero durante, no sé, 1 o 2 años y si no te funciona, pues autopublicarte, o tienes tantas ganas como yo, tenía la ansia viva y directamente autopublicas y dices, bueno, ya intentaré las tradicionales. Aparte, el trabajo de buscar editorial tradicional es enorme. Yo todavía estoy en el proceso de crearme el listado, porque hay muchísimas. Luego tienes que ver cuál encaja con lo que tú has escrito, ya sea relato o novela, cuál acepta manuscrito, porque hay muchas que tienen, no aceptan manuscrito, y ese trabajo, estamos hablando de, bueno, depende de lo que el tiempo que le pueda dedicar a cada uno, pero en mi caso, por ejemplo, que trabajo meses para poner un listado que encaje con la obra que vayas a querer mandar. Mira, Liserux pregunta, y esta va directa para ti, Alba. ¿Cuánto dinero se necesita para autopublicar? Es decir, sacar de manera independiente un lote de 1000 libros. ¿Mil libros? Yo, no, yo tiré muchísimo más bajo. Libros para una primera edición autopublicada es quizás... Es una borrada. Demasiado optimista. Sí, 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 sí. ¿Vale? O sea, 1000 libros son muchos libros. Sí, libro, aparte el libro físico. Otra cosa es lectores, que puedes llegar a cuando sumas libro físico con el digital, con también piensa que hay gente que se compra un libro y después se lo presta a otra persona, claro, que no son ventas, pero bueno, son lectura. Entonces, libro físico, una tirada de 1000, no te puedo dar números porque yo no lo he hecho, pero sí que tienes que tener en cuenta, si lo haces con editorial de autopublicación como lo he hecho yo, que los precios más o menos son fáciles de sacar porque ellos en la web, si no son, como decía Marta, una editorial encubierta, pues son públicos y puedes hacer tú los números, a que si lo autopublicas todo tú sola, entonces dependerá muchísimo de cuántos profesionales vas a contratar y qué trabajo es el que vas a hacer tú. Entonces la cifra cambia mucho. Yo puedo hablar de la que conozco, que es a través de editorial, y estamos hablando de, no sé, 200 ejemplares, 1000 y pico euros. En mi caso, por ejemplo, esa es la editorial, más luego yo lo que es la ilustración de la portada la contraté aparte. Yo no utilicé, la editorial te ofrece el servicio, pero yo no utilicé el servicio de ellos. La corrección fue yo la hice también aparte, pues todo eso ve sumando, más luego el dinero, ten en cuenta el dinero de impuestos y tal, más luego si vas a hacer la parte de promoción, si lo vas a hacer con publicidad de pago, si no, déjate un número de libros que vas a regalar para colaboraciones, eso también es una inversión que hace el escritor. Vamos a dejar más los gastos de envíos. Más los gastos de envío, vamos a dejar. Eso no lo tenemos nunca en cuenta. Y no son baratos. Entre 1000 y 2000 y de ahí para arriba. Y eso hablamos de 200 ejemplares más o menos, ¿eh? No de 1000 libros. No, 1000 no. Las cosas no son baratas y menos cuando las haces bien. O sea, subir tu libro sin corregir por una tercera persona, con una portada que te has hecho en Canva a Amazon, es gratis. Pero claro, a la larga te puede salir caro. Porque la gente que ve tu primera obra, sí, raro es que te dé una segunda oportunidad si la primera ha estado descuidada. Puedo comparar porque Apericuento lo he sacado también en inglés. Y en inglés sí que lo he hecho directamente con Amazon, no lo he hecho con editorial. Bueno, pero ya tenías todo el trabajo previo, tenías la e-corrección, tenías la portada. O sea, digamos que lo que has hecho directamente con Amazon es la traducción. La traducción. Yo era el gasto aparte que necesitaba la versión en inglés. Y luego ya el resto, lo que es la parte de imprenta, digamos. Ya no contratas a una imprenta o la editorial trabaja con una imprenta, directamente lo trabajas con Amazon. Y tengo que decir que aunque no es igual, yo soy un poco tiquismiqui en eso y los resultados no son los mismos, como dice Marta, si lo trabajas de una manera profesional, el producto final es bueno. El problema es que hay mucha gente que publica en Amazon que son... Que no son borradores, es que no están terminadas las obras. Yo digo, vale, tienes potencial, pero es que esto está en pijama. Sí. Mira, después de Andrés, me gustaría saber si te has planteado escribir una novela larga o de si hay alguna en camino, que no me enteré de si lo dijisteis. Ay, sí, hay una en camino, un camino muy largo, ¿vale? Porque antes va ahí, a Pericuentos 2 va antes. Y así que la novela, estamos hablando
porque lo quiero hacer igual, sin ritmo, sin obligaciones, lo que salga. Además, también me estoy formando, porque yo sé cuáles son mis virtudes y mis defectos como escritora, y todo lo que tengo bueno para relatos, después son contras que voy a tener para la novela. Entonces, estoy también formándome en eso. Claro, hasta que te acostumbres. Sí, y mínimo 2022. Quién sabe si se alarga más o no, pero sí la tengo en mente. Bueno, pero cuéntanos un poquito más de esa segunda parte de Americuentos. No, de Americuentos 2 sí puedo. Americuentos 2 sí, la novela no. No, la novela todavía se queda ahí en el aire. Secreto. Americuentos 2 va a seguir el mismo hilo conductor de la comida, pero va a ser esta vez nacional, no va a ser de restaurantes y chefs del mundo, va a ser de bares españoles. Mm. Bares y tapas. Entonces, cada relato va a tener, lo único que van a tener en común es que en cada relato va a aparecer un bar y una tapa de la geografía española. He intentado que sea amplia, pero bueno, la tierra tira y entonces va a haber bastante del sur. Pero bueno, ahí bueno. Le preguntas a quien le preguntes, seguro que te sabrá recomendar alguno, por si hay alguna zona así que te faltan y tal. Todo el mundo conoce algún bar y alguna tapa de su zona que es mítica. Sí, he intentado también, dentro de que España, que sean tapas muy... No sé, por ejemplo, las patatas bravas, a lo mejor las puedes asociar a Madrid, pero se toman en cualquier bar de España. Exacto. Algo así. Habrá algunas más específicas, pero he intentado que sean los más generales posibles. Y ahí estamos en proceso. Pues ya nos irás contando más según vaya avanzando un poquito la cosa, y con la novela lo mismo. Según ya se vaya perfilando, tú cuéntanos que nos interesa. Cuento un pequeño inciso de Javi y te hago la siguiente pregunta. Javi dice que a Javier Castillo cree que le pasó eso, lo de autopublicar, pero que luego lo publicasen. Sí, pero no. O sea, sí le pasó eso, pero hay mucha leyenda al respecto. O sea, dice que Javier Castillo autopublicó en Amazon, fue un bombazo y entonces le publicaron en una editorial grande. Y sí, eso pasó. Lo que no se cuenta tanto en esa historia es que él es pareja de una influencer con muchísimos seguidores, ¿vale? Entonces, los que no tenemos ese apoyo de visibilidad, pues es mucho más difícil que nos ocurra la misma historia. También podemos hablar del último ganador del premio Amazon, que sí, que es una, bueno, es una persona desconocida, él es periodista y tal, pero es que su obra, cuando la presentó al concurso, ya se la llevó un agente literario. O sea, no es como si nosotros decimos, uy, voy a escribir un libro, lo voy a presentar al concurso y a ver qué pasa. Es que contrató a un profesional, él mismo en una entrevista dijo que había invertido bastante dinero, claro, para mover la obra. Esos son recursos, claro, que la gente no cuenta en el mito. Tenemos que quitarnos el mito de la cabeza de que mi obra se va a vender sola porque es buena. Sí. Porque es que la gente antes de leerla no sabe si es buena. Eso lo sabe cuando ya la ha comprado y ya la ha leído. Entonces, yo para lo vender, siento no... mucho, claro, yo siento mucho, pero he tenido que buscar en Google quién es Javier Castillo. Es el de El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor, y ahora ha sacado otro hace un par de años, que era el no sé qué de Miranda Hoff, puede ser, y ahora... Sí. Esperamos, que sí, a él le pasó eso, pero claro, no, ya contaba con que él iba a ser conocido por los miles de seguidores de su novia. Vale, o sea... Mi pareja, hombre, creo que tiene 20 seguidores en Instagram. Pues yo valoro igual cuando me comparte. Claro que sí. Pero no me va a hacer rica. Está claro. Está claro que no, hombre. No es lo mismo tener 20 que 20.000. Por eso. Que yo lo aprecio igual, ¿eh? Yo no le quito su mérito. Pero no va a conseguir que me publique Rebea. Mira, Lyserus nos dice, ¿Apricuentos es como Midnight Dinner Tokyo Stories? Es una serie de Netflix muy chula. Yo sí la he visto y mola mucho. Tiene un toque similar, o sea, cualquiera de los capítulos de esa serie podría ser un apricuento. Lo que pasa es que los apricuentos son más variados, ocurren en distintos lugares, con distintos tipos de personajes... Sí, es como que la serie tiene el hilo conductor es mucho más amplio de... Bueno, más cerrado en este caso, de siempre es Tokio, son todos personajes japoneses. En el mismo bar. En el mismo bar. Pero sí que es cierto que tiene el mismo rollo de, en este capítulo vamos a hablar de, o sea, no vamos a hablar de este plato, pero va a aparecer este plato. Sí,
Sí. El plato no es el protagonista, pero ahí está. Y en torno a eso te cuentan la historia de unos personajes. O sea que sí, realmente creo que la comparación está bastante acertada. Pues sí, y eso que yo descubrí la serie después de haber publicado el libro. Pues yo la recomiendo mucho. Además es una serie que me da mucho hambre también. Y respecto a la pregunta que hace Liserux también, que dice que si es necesario invertir en publicidad, yo creo que ahí coincidimos un poco todas en que siempre es necesario, sobre todo al principio, más al principio, porque es que si no te conoce nadie, pues es muy difícil vender. Crear la comunidad es lo más difícil y es un trabajo que se tiene que hacer mucho antes de que salga el libro, que en mi caso yo cometí ese error, pero bueno, de todo se aprende. Vale, como... Es que tener ya una comunidad ya te abre muchas puertas. Claro, pero es muy difícil crear una comunidad si no tienes nada que ofrecer todavía. Entonces, el primero es muy delicado porque no he publicado. ¿Cómo voy a crear una comunidad? ¿En torno a qué? Bueno, la comunidad, si tú lo que quieres al final son lectores, tienes muchas cosas en común porque todos los escritores somos lectores también. Entonces, si te vas, por ejemplo, a dedicar a un género, pues empieza a crear tu comunidad alrededor de ese género, hablando de libros, hay muchas formas. Claro, claro. Pero yo lo hice tarde y lo que me pasó es que la gente empezó a reconocer y a hacerse famoso el libro, pero no yo como escritora. ¿Qué pasa? Que la gente hablaba de pericuentos, pero... Bueno, podían saber que es Alba la que lo escribe, pero no me ponían cara a mí. Entonces, todo eso ha sido un trabajo que todavía estoy haciendo, que ha venido después, pero que realmente el orden correcto es al revés. Primero creas tu comunidad, te das tú a conocer y ya después viene el libro. Uh-huh. Como estoy viendo que en general el tema de la publicación, la autopublicación y todo eso ha generado mucho interés en el chat. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de autopublicación con Círculo Rojo en concreto. Pues largo. Al final, como yo tenía claro que no iba a hacer editorial tradicional, lo que hice fue una búsqueda de editoriales de autopublicación, porque yo quería el término medio, es decir, yo no me atreví a hacerlo todo yo sola. Solo entendiendo que aunque contratara profesionales, pero todo el proceso yo sola, sin que nadie me guiara cuáles eran los pasos y todo, y había descartado la editorial tradicional. Entonces, para mí el término medio era buscar una editorial de autopublicación que directamente dicen que son de autopublicación, no te engañan en ningún momento y tal. La elegí por la que me cuadró en ese momento, por tema de precios, de opiniones. También me dejé llevar porque una escritora que yo conocía que vende muchísimos libros utiliza esa editorial, pero claro, yo no caí en que ella tenía una comunidad muy grande de lectores y al final la editorial ella la usa simplemente más como una imprenta que como tal. Pero bueno, todo eso lo vas descubriendo después. Y una vez que la eliges, le presentas la obra, supuestamente tienes un criterio de selección, evidentemente es un criterio muchísimo más amplio que una tradicional porque... No sé, ellos dicen que un 30% rechazan un 30% de todos los manuscritos que reciben. Quiero yo ver cómo están esos manuscritos, pero bueno. Se supone que tienes que pasar una criba. Una vez que pasas la criba, ya firmas el contrato con ellos y ya son una serie de pasos que ellos te van guiando. Pues primero la corrección, luego cuando está la corrección, la maquetación, de la maquetación, la ilustración. Ellos se encargan de todos los trámites legales de pues, sacar el ISBN, de mandar los ejemplares que hay que mandar a la Biblioteca Nacional, etc. Y ya está, el último paso es la imprenta y ya los libros para tu casa. Ese es un poco así muy, muy, muy resumido. Tienes que revisar todo muchísimo. Cuando te manden las galeradas, revísalas mucho. Yo no trabajé con su ilustrador, pero si trabajas con la portada, pues si no te gusta, tú estás pagando por ese servicio, lo mandas para atrás las veces que haga falta hasta que te convenza a ti que para eso es tuyo y estás pagando. Incluso el último paso, que es que cuando recibes los libros, también tienes que revisar. Yo tuve el problema, que vinieron con problema de imprenta y tuvieron que volvérmelos a mandar otra vez. Que eso retrasa todos los plazos que tengas de promoción, lanzamiento y tal, pues te retrasa todo y tienes que contar con eso y con mil problemas que pueden pasar. O sea que tener la mente abierta y muy flexible. Esperamos, esos problemas de imprenta y tal, o sea, también ocurren las editoriales.
Que de eso no se libra nadie. Sí, está claro. Pero sobre todo cuando eres nuevo, es tu primer libro, todo se hace un mundo. Para mí fue un drama. Claro, no. Para mí lo sería cuando... Vale, Liserux pregunta, yo conocí a Bubok por un escritor poco conocido mexicano y me pareció una página buena para autopublicarse. La conozco, no como, como no la he utilizado, no puedo hablar de su servicio y la calidad. La he visto más como para comprar los libros digitales y directamente con ellos, pero no puedo hablarte de si son buenos. Yo puedo, pero no quiero. Vale, ¿vale? Queda claro. Y ahí se queda. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejamos. Bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir tus libros para todos aquellos a los que ya le hemos abierto el apetito después de esta entrevista? Bueno, pues si alguno se ha quedado con hambre y con ganas de más, si lo quieren de una manera más especial, que vaya dedicado, con su alguna sorpresilla, con su super sobre rosa, que ya también apareció muchas veces en los unboxings de Instagram, a través de apericuentos.com. Esa es la landing page del libro, donde pueden ver el book trailer, donde pueden descargarse el relato gratuito y pueden elegir si lo quieren así, como digo, dedicado o incluso en formato digital. Y si no, en Amazon o en cualquier librería en España, casi todas las tienen bajo demanda, es decir, que si no lo tiene tu librería, que lo más seguro es que no, pero puedes ir, pedírselo y ellos te traen el libro. Así que yo, si no es directamente porque les da igual tenerlo dedicado o no, yo siempre aconsejo que lo compren en una librería. Yo, de haberlo sabido, te lo hubiera pedido a ti directamente, porque yo me lo compré online y lo tengo sin dedicatoria ni nada. Así que el día que nos veamos, que sepas que está pendiente. Yo te lo firmo. Yo tengo la versión online, así que todavía me puedo coger el físico ya dedicadito. Eso. Pero firma que me hagan el mío para mí. Sí, aparte, también lo he hecho así, aparte porque yo tengo los libros físicos de la editorial en casa, porque ahora mismo no se pueden hacer presentaciones ni firmas, claro, en librería. Yo aparte no estoy en España, o sea que organizar eso también es un poco más complicado y es una forma de poder que dedicarlo y firmar los libros. Claro, de hacerlo un poquito más personal, eso está muy bien. Sí. Gentecilla, gente que estáis en el chat, es el momento de que hagáis todas esas preguntas que se os estén pasando por la cabeza. Porque si no, le hacemos nuestras dos últimas preguntas y vamos a ir terminando la entrevista. Así que os animo a que aprovechéis ahora para hacer las preguntas que queráis. Ay, mira, dicen que el book trailer es una pasada. Muchas gracias. Es una pasada, sí. Ay, yo no he visto el book trailer. Lo tienes en la página. Sí, pues no lo he visto. En la de Apericuentos. Pues no lo he visto. Sí. Sí, luego lo veo. Y luego también preguntan que dónde te podemos seguir. Bueno, pues en el blog o en la web, que es lasletrasdealba.es, si queréis leer los relatos, las reseñas de libros, y si no, en Instagram, que es alba-escritora, ahí soy la verdad que bastante activa. Luego también tengo la página de Facebook, pero Instagram es donde interactúo más con la gente también se anima más a escribirme por privado, que a mí eso es algo que me encanta, cuando me escriben... No solamente del libro, también me hacen muchos escritores que están empezando y me escriben y me hacen preguntas. Yo encantada, o sea que yo contesto a todo el mundo. Que esas cosas siempre hacen mucha ilusión, la verdad. Y aparte sí, puede, yo pienso, yo en este camino he conocido a gente estupenda que me han ayudado mucho. Si puedo devolverlo de alguna forma, aunque sea muy poquito, pues mejor. Vale, pues mientras se piensan si tienen una pregunta... Te voy haciendo ya una de las últimas preguntas, que es ya tradición. ¿Qué autores has leído tú que consideras que son para ti una influencia o una referencia o simplemente los recomiendas? Yo como leo de todo, tengo que decir, no puedo decir un libro o un autor que me haya, no sé, influenciado mucho. Porque de adolescente, por ejemplo, yo siempre hablaba del 8. No sé si conocéis ese libro de Catherine Newbie y no tiene nada que ver ni con lo que yo escribo ni nada, pero durante la etapa de adolescencia me encantó ese libro. Un libro que también me ha marcado mucho fue El funeral de Lolita,
de Luna Monel. Bueno, Luna Monel es el que utilizo en Instagram. Soy malísima para los nombres, que me perdone la autora. Pero bueno, el funeral de Nolita, si lo buscáis, aparece la autora. Suena un montón. Y acabo de descubrir, estoy leyendo el libro de relatos de Laura Ferrero y estoy enamorada de esa mujer. Vaya forma de escribir relatos. Luna Miguel creo que es la autora del funeral de Lolita. Luna Miguel. Me gusta mucho esa novela. Pues ahora, tomad nota, tomamos nota todos para también poder echar así un ojito. Y luego, ¿qué consejos rápidos le darías ahí a alguien que está empezando y que no tiene tampoco mucha experiencia, como puede haber aquí mucha gente del chat? Leer mucho, muchísimo, y formarse y ser constante, esas tres. Formarse porque piensas que escribir solamente es ponerte delante de un ordenador y escribir lo que se te venga a la cabeza, y hay muchísimas cosas que aprendes. Si ya te metes en un género, pues en concreto de ese género, sino de escritura en general. Yo misma sigo haciendo cursos de formación y ser constante. Yo no soy nada, no creo en esto de cuando me vengan las musas y la inspiración. Como decía antes, hay que escribir todos los días y la inspiración llega. Yo no digo que no exista, pero escribir solo cuando te llega la inspiración no. Si quieres dedicarte a esto, que esa es otra cosa, una cosa es tenerlo como hobby, otra cosa es dedicarte, no funciona así. A mí siempre Marta me ha dicho que me gusta mucho, sé que no es frase suya, pero yo la menciono a ella porque me la dice un montón, que es que las musas te tienen que pillar trabajando, si no, pues no sirve de nada. Es de Picasso la frase. Es de Picasso, ¿ves? Yo sabía que no, tú ya no era, pero que me la dicen mucho. Sí, y es así, yo creo que totalmente que así es como funciona. Claro, si las musas, es que imagínate que viene la inspiración y tú estás en el sofá, pues lo has perdido. Además, bueno, que las musas rara vez van a venir si no estás pensando en el tema en cuestión. Claro, ¿y qué pasa, A mí, por ejemplo, en la ducha se me han venido grandes ideas, pero... Oye, hay un blog de notas para la ducha. Es una especie de pizarrita. O sea, el papel es como impermeable y el boli pues también es más tipo lápiz, o sea, tipo crayón, que no pasa nada porque se moje. Precisamente para gente así, o sea, existe. Pues voy a buscarlo ya, eso es un inventazo. Además, tú que dices que tienes tantas libretas y demás, eso te va a venir maravillosa. Esa no la tienes todavía. Tiene que ir a tu colección. No estoy con el móvil, pero sí, aquí ahora mismo en la mesa tengo por lo menos 3 o 4. Bueno, yo tengo más material de papelería del que puedo gastar en una vida. Sí, es una Así que te entiendo perfectamente. Es que es tan bonita. Sí. Sí. De hecho, ya que si alguien busca luego a Ana Jarén, que es la ilustradora del libro, ella tiene también libretas con algunas de sus ilustraciones. Sí, enamorada de ella también. Es que era chulísima. La portada, yo lo dije desde el primer momento, es un libro que ya simplemente con ver la portada prácticamente se puede vender solo, ¿eh? Sí. Y no lo hemos mencionado pues porque ni se ve ni nada, pero la sinopsis también está muy bien hecha. Sí. Ay, gracias. Eso es, ya sí es mérito mío. Pues la sinopsis. Es que, o sea, soy súper maniática con las sinopsis, porque ves incluso libros... cuando digo buenos, me refiero a buenos a nivel mercado, ¿vale? Libros buenos, ¿no? Sí. Libros que están en la FNAC, libros que están en Corte Inglés, en Casa del Libro, o sea, buenos. Incluso en esos ves sinopsis que dices, se las deja al becario. Pero sí, no, o sea, me encanta cuando el libro tiene una buena sinopsis. Pero ¿sabes por qué? Porque ahí tienes que tener mucha capacidad de síntesis. Y normalmente los que escriben novela es uno de los puntos débiles. Los que venimos de relato sabemos resumirte la idea en dos líneas. Por ejemplo, odio las sinopsis que son súper ambiguas, que es como, ¿de qué va el libro? ¿Tienes la sinopsis? Me he quedado igual. Sí. Así que cuando leí la tuya fue como, bien, sé lo que me voy a encontrar dentro. Entre la portada y la sinopsis sé lo que he comprado. Y es que esa es su función, así que me encantó. Así que quería felicitarte también por la sinopsis. Gracias. Está infravalorada. No la tuya en general. Sí. Así. Es que la verdad, como en el formato digital no se ve la sinopsis, pues... Sí, la ves en la tienda antes de comprarlo. Sí, pero no me fijé, yo ya iba a tiro hecho, yo ya iba a comprar a Pericuentos, entonces ya no me leí la sinopsis. Pues muy bien hecha, de verdad.
Y pues ya está. Parece ser que te han ido haciendo todas las preguntas durante la charla. La verdad es que ha habido un montón de preguntas. Y ya se han quedado satisfechos. Así que, pues, a no ser que tú nos quieras contar algo, algunas de estas cosas que nos decías, cuéntalo luego. Ah, bueno, pues no me he quedado con ellas. Yo tampoco. Ahora, pero bueno. Sí, sobre la marcha, luego se me han ido olvidando. Pero que nada, que muchas gracias por haberme invitado a la charla, que me lo he pasado muy bien, sobre todo con la participación de la gente, que si tenéis cualquier duda, no sé si había muchos escritores entre los que nos estaban viendo, pero que cualquier pregunta que me pueden escribir en Instagram mismo por privado, que en lo que pueda ayudar, ayudo. Si no os conozco del tema, pero conozco a una persona que os pueda ayudar, también lo doy referencias, o sea que eso es sin problema. Que al final somos todos compañeros. Y es lo que muchas veces falta en este mundo de los escritores, ¿no? En este mundo en general, porque te vas a cualquier departamento y... Pero no, aquí somos todos escritores, todos somos amigos y estamos para apoyarnos unos a otros. Exacto. Que la competencia totalmente. No es el escritor de al lado. Quien lee, te puede leer a ti y puede leer al otro. Pues eso digo yo, la que como es el pirateo y esas cosas. Exacto. Claro, cada uno escribe de una forma distinta, entonces también es para valorarlo. Bueno, en el chat he ido poniendo tus redes sociales para que ya la gente, pues si quiere, te siga, te pregunta, lo que sea. También he puesto tu página, ¿vale? Para los que quiera cotillear. Y nada, pues Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado. A vosotras. Y nada, esperamos que la hayas pasado bien, que la gente que nos está viendo también la haya pasado bien y poder repetir en el futuro con otras nuevas obras. Seguro. Cuando salga Peri Cuentos 2 ya me tenéis ahí otra vez. De todas formas, nos vemos en el club. Eso nos perdemos sí. El contacto. Bueno, un besito para todos. Besito. Muchas gracias a todos por venir. Chao. Adiós. Bye.